Diputadas y diputados, muy buenos días. Se abre la sesión. Damos inicio a los trabajos de la sexta sesión ordinaria del primer período ordinario dentro del tercer año de ejercicio constitucional que se realiza en la modalidad de acceso remoto o virtual de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 75 fracción vigésima segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y demás preceptos aplicables. Les reitero el procedimiento. Las secretarías de la mesa directiva registrarán el pase de lista de asistencia y las votaciones correspondientes de forma mixta, esto es, mediante el uso del sistema electrónico de asistencia y de votaciones, que será utilizado por las y los diputados que se encuentran de manera presencial en el recinto parlamentario y de viva voz quienes estén conectados en la modalidad de acceso remoto o virtual. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, lleve a cabo el registro de la asistencia para que las y los diputados confirmen su asistencia. Con gusto, diputado.
Actas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y en su atención a grupos vulnerables. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de la diputada Ana Carmen Estrada García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Diputado Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y el diputado Fernando Álvarez Monge, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Séptimo, clausura de la sesión, Chihuahua, Chihuahua, 22 de septiembre de 2020. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, tome la votación respecto del contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, presidenta. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, diputadas y diputados presentes en el recinto oficial, respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrada de forma electrónica. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Mientras tanto, procedo a nombrar a las y los diputados que se encuentran en la modalidad de acceso remoto virtual para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, si están a favor, en contra o abstención respecto del contenido del orden del día de esta sesión. Diputado Omar Bazán Flores. Diputado Omar Bazán Flores. Diputado. Diputado Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. Diputada Gaitán. A favor. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. A favor. Diputado Obed Lara Chávez. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. A favor. Diputada Janet Francis Mendoza Berber. A favor. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sáenz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. A favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han registrado 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención respecto al contenido del orden del día. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. A continuación, solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, verifique si existe alguna objeción respecto del contenido de las actas de las sesiones celebradas los días 15 y 17 de septiembre de 2020, las cuales, con toda oportunidad, fueron notificadas a las compañeras y compañeros legisladores y, en caso de no haber objeción, se proceda a la votación. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido de las actas de las sesiones celebradas los días 15 y 17 de septiembre del año 2020, las cuales se hicieron de su conocimiento oportunamente, a favor de manifestarlo levantando la mano. ¿Alguna objeción? Informo a la presidencia que ninguno de las y los legisladores han manifestado objeción alguna en cuanto al contenido de las actas antes mencionadas. En consecuencia, procedemos con la votación del contenido de las actas citadas. En primer lugar,
diputadas y diputados presentes en el registro en el recinto oficial, respecto del contenido de las actas de las sesiones celebradas los días 15 y 17 de septiembre del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente a su pantalla, a efecto del que mismo quede registrado de manera electrónica. Quienes estén por la afirmativa, por la negativa y quienes se abstengan. Se abre el sistema de votación. Mientras tanto, procedo a nombrar a las y los diputados que se encuentran en acceso vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Diputado Omar Bazán Flores. A favor. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Díaz. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. A favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. Diputada Rosa Isela Gaitán. A favor. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. A favor. Diputado Obed Chávez, Obed Lara Chávez. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gorrola. A favor. Diputada Yanet Francis Mendoza Berber. A favor. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Soto Prieto. A favor. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. A favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informa la presidencia que se han registrado 29 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 32 diputados que registraron asistencia. Gracias, diputado secretario. Se aprueban las actas de las sesiones celebradas el día 15 y 17 de septiembre del año 2020. Para continuar con el desahogo, el siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Para desahogar el siguiente punto en el orden del día relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Marisela Sáenz Moriel para que en representación de la Comisión de Justicia dé lectura al dictamen que ha preparado. Gracias, presidenta. Con su permiso, la Comisión de Justicia, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 64, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87-88, y 111 de la Ley Orgánica 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes.
Con fecha 6 de diciembre del 2018, el diputado Omar Bazán Flores y la diputada Rosa Isela Gaitán Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la de La Voz, así como los diputados y diputadas Leticia Ochoa Martínez, Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, Ana Carmen Estrada García, Francisco Humberto Chávez Herrera y Miguel Ángel Colunga Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, todas y todos de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentaron la iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar el segundo párrafo del artículo 300-ter, así como adicionar un segundo párrafo al artículo 298, las fracciones 9 y 10 al artículo 421 y la fracción decimotercera al artículo 1219, todos estos del Código Civil del Estado de Chihuahua, a efecto de que sean modificadas diversas disposiciones en materia de violencia familiar. En fecha 7 de noviembre del año 2019, las y los diputados Ana Carmen Estrada García, Francisco Humberto Chávez Herrera, Janet Francis Mendoza Berber, Leticia Ochoa Martínez, Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, Miguel Ángel Colunga Martínez, todos y todas pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena, presentaron iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar un segundo párrafo al artículo 193 del Código Penal del Estado a fin de agravar la penalidad de delito de violencia familiar cuando la víctima se encuentra en estado de embarazo o gravidez. En fecha 21 de mayo del 2019, la diputada Rosa Isela Gaitán Díaz y los diputados Omar Bazán Flores y Francisco Humberto Chávez Herrera, este último integrante del Grupo Parlamentario de Morena y los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar el artículo 133 bis al Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de violencia obstétrica. Presidenta, de conformidad con el artículo 75, fracción 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a usted autorice la dispensa de la lectura del dictamen y me permite exponer un resumen sobre el fondo del asunto, en virtud de ser un documento extenso y que todos y todas las legisladoras han tenido previo conocimiento. Asimismo, el texto íntegro de dicho dictamen se inserta en el diario de los debates. Gracias, presidenta. La Comisión de Justicia adelante, entraba al estudio. Gracias. La Comisión de Justicia, después de entrar al estudio y análisis de las iniciativas de mérito, tiene a bien realizar las siguientes consideraciones. Primera, de acuerdo con la primera de las iniciativas en comento, la intención es regular las acciones de violencia familiar que se presentan día a día en el estado de Chihuahua, pues las cifras continúan en aumento de acuerdo con lo expuesto en la propuesta de antecedentes, mencionando además de un incremento en la comisión de este delito, presentándose un alza en las carpetas de investigación, de acuerdo con información obtenida del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para lo cual pretenden diversas reformas al Código Civil del Estado de Chihuahua. Segunda, en primer término, encontramos que la iniciativa pretende modificar el concepto actual de violencia familiar. La propuesta se basa en el texto contenido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente en su artículo 7. Cabe señalar que dicha ley es de carácter enunciativo y su ámbito de acción es la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero la violencia del Código Civil es aplicable a cualquier persona que integre el núcleo familiar sin distinción de género. De igual forma, se realizan diversas propuestas, las cuales una a una fueron analizadas en esta comisión y expuestas en alrededor de 15 cuartillas que obran desde el punto 2 al punto 6 de consideraciones. Derivado de este análisis, del cual ustedes ya tienen conocimiento, es que llegamos a la conclusión de que las propuestas se encuentran contempladas
en el Código Civil del Estado de Chihuahua, por lo que no es necesaria la modificación de los mencionados artículos, pues la intención de la iniciativa es regular lo referente a la violencia familiar, encontrándose ya dispuesto lo anterior en el ordenamiento en comento. Tercera, respecto a la iniciativa enunciada con el número de asunto 1358, que pretende adicionar un agravante al delito de violencia familiar cuando se trate de mujeres embarazadas, resaltamos que el derecho a vivir una vida libre de violencia deriva de la protección a la vida, dignidad humana, salud e igualdad. Reconocidos todos por la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 1, 4, 29, y al igual que en tratados internacionales, de los cuales México es parte, como la Convención Belém do Pará. Cuarto, es reprochable que hoy en día siga existiendo este tipo de maltrato contra las mujeres, pero aún más inconcebible es que se ejerza violencia estando en etapa prenatal, pues existe un estado de vulnerabilidad mayor, un riesgo que pueda afectar tanto a la madre como al producto. Durante esta etapa, la mujer, al ser violentada física y emocionalmente por su pareja, argumenta que es una de las razones más comunes, es por el estrés que siente el padre o compañero sentimental, manifestándose como frustración que dirige contra la madre y la persona no nacida, acción que no se justifica, pues se debe de velar por la salud de ambos. Es por ello que como Estado debemos de adoptar medidas para prevenir y sancionar la violencia, de ahí que se proponga aumentar la pena en este tipo de situaciones. La pretensión de agravar la violencia familiar es dar un trato diferenciado, punitivo, a esta conducta, ya que no deberíamos estar sancionando por igual. Cuando la víctima se encuentra embarazada y el victimario sabiendas despliega la violencia familiar, es por ello que proponemos agravar la sanción privativa de libertad en este delito con una mitad más de la pena impuesta. Quinto, por otro lado, si bien hemos estado hablando de la violencia familiar, cierto es también que nos centramos en la tutela de mujeres embarazadas que llegan a sufrir violencia, lo cual nos obliga a abordar un tema que habíamos estado analizando y hoy presentamos. La tercera de las iniciativas propone crear el delito de violencia obstétrica en virtud de las diversas manifestaciones violentas de las que son víctimas las mujeres durante el embarazo. Dicho tema fue puesto a consideración de la Mesa Técnica Interinstitucional en Materia Penal, la cual consideró necesario invitar a diversas personas especialistas relacionadas con la problemática. Es por ello que el día 22 de noviembre del 2019 se realizó una reunión de la mesa con diversos colegios de profesionistas en la salud y la Comisión de Arbitraje Médico para el Estado de Chihuahua, en donde se presentó por escrito un posicionamiento por parte del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Chihuahua. En esa reunión se concluyó que es mejor prevenir que sancionar, esto en razón a que se debían aplicar y explorar las medidas administrativas tendientes a solucionar el problema antes de acudir al derecho penal. También se reconoció la existencia del problema en las instituciones de salud, pero a la par se visualizaron diversas disposiciones normativas jurídicas vigentes que pueden prevenir la conducta lesiva, pero pareciera que estas no eran suficientes para hacer frente al problema. Para fortalecer y hacer efectiva esa normatividad vigente, se tiene que dotar del presupuesto suficiente al sector salud y capacitar a su personal en perspectiva de género y así estar en aptitud de garantizar el servicio de salud a las mujeres embarazadas. La comisión hoy dictamina, considera que no tiene atribuciones para hacer adecuaciones presupuestales ya que no es el momento procesal oportuno en esta legislatura para visualizar o gestionar el aumento presupuestal de dicha área referida. Sin embargo, el tema de la capacitación sí puede ser gestionado a través de este órgano colegiado, de ahí que al analizar lo vertido en la mesa, consideramos el punto número uno es no legislar en materia penal en virtud del principio de última ratio y mínima intervención que debe imperar en nuestro sistema punitivo, ya que existen medidas administrativas como la norma 07
del sector salud de 1993 o lo contemplado en el artículo 5, fracción sexta de la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con el artículo 6, fracción segunda del mismo ordenamiento estatal que refiere a la violencia obstétrica e institucional. De ahí que primero debemos de dotar de instrumentos suficientes para que estas disposiciones se hagan efectivas antes de acudir al derecho penal. Exhortar a los cuerpos directivos de las instituciones de salud que atiendan a mujeres embarazadas para que verifiquen que el personal que entra en contacto con este sector poblacional se encuentra capacitado con perspectiva de género. En caso contrario, busque apoyarse en las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil el apoyo necesario para capacitar a su personal en perspectiva de género. Número 3, exhortar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que designe una visitaduría y acuda a dichas instituciones de salud para verificar si durante la atención a mujeres embarazadas no se les está violentando sus derechos humanos. Cuarta, la creación de una subcomisión para que le dé seguimiento a los exhortos antes mencionados. Con el presente dictamen estamos tutelando a las mujeres que se encuentran embarazadas, dotando de instrumentos tendientes a la protección y prevención de la violencia en contra de las mujeres. Este ámbito de protección y prevención es desde varios ángulos y ejes temáticos, es decir, es una tutela amplia que interesa a todas las etapas del embarazo, ya que se da desde el seno familiar, agravando el delito de la violencia familiar, pasando por medidas administrativas para que no sean vulnerados sus derechos humanos cuando acudan a su atención médica, concluyendo con el seguimiento del post-legislativo a cargo de esta comisión para verificar el cumplimiento de las medidas administrativas expuestas. Es por lo anteriormente expuesto que nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta atenta y respetuosamente a los cuerpos directivos de las instituciones de salud pública y privada del Estado de Chihuahua a que atiendan a mujeres embarazadas para que verifiquen si el personal que está en contacto con este sector poblacional se encuentra capacitado con perspectiva de género. En caso contrario, busque apoyarse en las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil el apoyo necesario para capacitar a su personal. Segundo, la 66ª legislatura del Honorable Congreso de Chihuahua exhorta atenta y respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que designe una visitaduría y acuda a las instituciones de salud públicas y privadas del Estado de Chihuahua para verificar si durante la atención a mujeres embarazadas no se les está vulnerando sus derechos humanos. Tercero, remítase copia del antes del presente acuerdo a la autoridad, a las autoridades antes citadas para que su conocimiento y los efectos a que haya lugar. Decreto, un artículo único, se reforma el artículo 193, párrafo cuarto, se adiciona el artículo 193, un quinto párrafo del Código Penal para el Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente forma. Artículo 193, párrafo cuarto, cuando sabiendas de que la mujer se encuentra embarazada, que la gente ejecute la conducta descrita en el primer párrafo, la pena se incrementará en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio. Transitorio, primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se crea la subcomisión de justicia para la atención de la violencia obstétrica para que se dé seguimiento y realice las medidas que consideren adecuadas en atención a los exhortos primero y segundo del presente acuerdo e informe a esta comisión. Esta será integrada por la diputada Marisela Sáenz Moriel y los diputados Francisco Humberto Chávez Herrera y Gustavo de la Rosa Hickerson, coordinada por la diputada Marisela Sáenz Moriel. Sus trabajos concluirán cuando la Comisión de Justicia de la 66 legislatura considere atendidos los exhortos referidos en el párrafo anterior al concluir la presente legislatura. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los Efectos Legales correspondientes.
dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua los 22 días del mes de septiembre del 2020, así lo aprobó la Comisión de Justicia en reunión de fecha 21 de septiembre del 2020, integrantes, diputada Marisela Sáenz Moriel, diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, diputado Gustavo de la Rosa Jiqueza, diputada Georgina Alejandra Bucal Carrillo. Es cuanto, presidente. Gracias. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, por lo cual pido al diputado Jesús Villarreal Macías, segundo secretario, tome la votación e informe el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, procederemos a la votación. En primer lugar, diputadas y diputados que se encuentran presentes en el recinto oficial del Congreso del Estado. ¿Parte de la pena? Pongo a consideración de todos ustedes, con respecto al contenido del dictamen ante leído, favor de expresar el sentido de su voto, presionando el botón correspondiente a su pantalla. Si están a favor, en contra o abstención. Igualmente, procedo a nombrar a las y los diputados que se encuentran vía remota para que manifiesten el sentido de su voto de viva voz, es decir, a favor, en contra o abstención, tanto en lo general como en lo particular. Primer diputado, Omar Bazán Flores. A favor, felicito a la comisión por este excelente dictamen. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor y gracias, Omar. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. A favor. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. A favor. Diputado Obed Lara Chávez. A favor, diputado. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. A favor. Diputada Yanet Francis Mendoza Berber. A favor. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sainz Muriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. A favor. Se cierra el sistema de votación electrónica. Informo a la presidencia que se han registrado 21 votos a favor, 31 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 32 diputados que pasaron asistencia. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. A continuación se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Elizabeth Chávez Mata para que en representación de la comisión de atención a grupos vulnerables dé lectura al primer dictamen que ha preparado. Honorable Congreso del Estado presente, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. A esta comisión de dictamen legislativo le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa con carácter de acuerdo presentada por el diputado Jesús Velázquez Rodríguez con el objeto de solicitar a diversas secretarías del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua
la creación del Instituto Estatal de Atención a Personas con Discapacidad, a efecto de ejercer una política pública integral de atención a este sector vulnerable de la población. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura del resto de los antecedentes para proceder con un resumen de las consideraciones del documento, requiriendo que la totalidad del texto del dictamen se inserte de manera íntegra en el diario de los debates de la sesión. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Consideraciones. El planteamiento formulado por el precursor de la iniciativa que se analiza consiste en la ausencia de una instancia única que se encargue de la atención integral a las personas con discapacidad, o dicho de otra manera, la dispersión de dependencias, instituciones o áreas encargadas de proporcionar servicios al referido sector de la población, constituye una preocupación para quienes integramos esta comisión dictaminadora. Un hecho que no puede ser refutado consiste en que, si bien la discapacidad es una condición que ha estado presente en la humanidad a lo largo de su historia, también lo es que la manera de percibirla desde las diversas dimensiones que atañen a las personas ha sido tan variada como el número de culturas existentes en el proceso evolutivo del ser humano. Sin embargo, un denominador común consiste en las dificultades que día a día enfrentan en la vida cotidiana. Las dimensiones a que se hizo referencia con antelación tienen que ver con una serie de aspectos estrechamente vinculados a los órdenes biológicos, psicológicos y social que deben visualizarse y analizarse al amparo de los derechos humanos consagrados en el artículo primero de la Constitución General de la República y múltiples tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, particularmente con la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del año 2006 como instrumento universal en materia de derechos humanos. En su artículo 4 establece que los estados, en parte, se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la misma, así como abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen actos discriminatorios. La discapacidad se entiende como la interacción dinámica de las condiciones de salud y los factores contextuales, tanto del orden personal como del entorno, que limitan el ejercicio de los derechos, tal y como lo señala el iniciador. La concepción intrínseca de este modelo se encuentra estrechamente vinculada con los valores que dan sustento a los derechos humanos, de tal suerte que constituye una aspiración para potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, partiendo de la inclusión social, aunado a otros cimientos como son la vida independiente, la no discriminación, la accesibilidad y el diseño universal del entorno, entre otros. El verdadero problema tiene su origen en las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados, así como para garantizar que los requerimientos de las personas con discapacidad se tengan presentes y, sobre todo, que sean tomadas en consideración dentro de la organización social, incluyendo el ámbito gubernamental. Por tal motivo, es la población con mayor grado de vulnerabilidad a quien esta comisión dictaminadora tiene presentes para apoyar la propuesta formulada por el precursor de la iniciativa en estudio, buscando con ello que reciban una atención integral mediante el instituto que propone la iniciativa. Ello facilitaría transitar de un enfoque asistencialista y segregacionista de algunos programas para que sean sustituidos por otros que contengan un enfoque incluyente y de derechos, que a su vez propicien una atención integral a las personas con discapacidad. Es por lo anterior que también se ha considerado apoyar la segunda de las propuestas contenidas en la iniciativa, consistente en solicitar a los 67 ayuntamientos que integran nuestra entidad federativa para que inicien acciones de supervisión a fin de garantizar el derecho de accesibilidad
dentro de su circunscripción territorial. El mérito de los antes expuesto se somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita al Poder Ejecutivo Estatal tenga bien iniciar con las acciones pertinentes para analizar la viabilidad de crear un instituto estatal de atención a las personas con discapacidad como órgano descentralizado de gobierno con presupuesto y patrimonio propios a efecto de atender bajo un enfoque de política pública integral a este sector de la población. Segundo, asimismo, solicita a los ayuntamientos de los 67 municipios del estado que en el ámbito de sus respectivas competencias tengan a bien emprender las medidas y acciones de supervisión en espacios públicos y negocios a efecto de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a dichos inmuebles. Tercero, remítase copia del presente acuerdo a las autoridades antes mencionadas para su conocimiento y los efectos que haya lugar. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 22 días del mes de septiembre del año de 2020. Así lo aprobó la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en reunión de fecha 21 de septiembre de 2020. Integrantes, diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz, diputada Leticia Ochoa Martínez y diputada La de la Voz, Ana Elizabeth Chávez Mata. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, tome la votación e informe el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, procedemos con la votación. Diputadas y diputados que se encuentren de manera presencial en el recinto respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Mientras tanto, procedo a nombrar a las y los diputados que se encuentran vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, si están a favor, en contra o abstención respecto del contenido del dictamen antes leído. Diputado Omar Bazán Flores. A favor. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. A favor. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. A favor. Diputado Obel Lara Chávez. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. A favor. Diputada Janet Francis Mendoza Berber. A favor. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. A favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informó la presidencia que se han registrado 30 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención respecto al dictamen que se ha preparado. Gracias. Aprueba el dictamen en los términos leídos. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Amelia Deyanira Osaeta Díaz para que en representación de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presente el segundo dictamen que ha preparado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Honorable Congreso del Estado, presente. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua,
87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua somete a consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. A esta comisión de dictamen legislativo le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa con carácter de acuerdo presentada por el diputado Omar Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el objetivo de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Salud para que revise y adecúe la accesibilidad en los edificios públicos del sector salud de acuerdo a la norma oficial mexicana. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura del resto de los antecedentes para proceder con un resumen de las consideraciones del documento, requiriendo que la totalidad del texto del dictamen se inserte de manera íntegra en el diario de los debates de la sesión. Adelante, diputada. Gracias. Consideraciones. El planteamiento formulado por el precursor de la iniciativa que se analiza, consistente en la dificultad que les representa a las personas con discapacidad el acceso a los hospitales del Estado por las condiciones en las que se encuentran en cuanto a la accesibilidad. Es un tema que indiscutiblemente debe de ser analizado en aras de dar cumplimiento a los derechos que poseen dichas personas y que están establecidos tanto en los tratados internacionales como en la legislación del orden nacional y estatal, al formar parte del sistema jurídico de los derechos humanos. El punto de referencia obligado lo encontramos en la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. De manera particular, reconoce la importancia de la accesibilidad al entorno físico como elemento indispensable para quienes forman parte de dicha población puedan gozar de la totalidad de los derechos humanos, entre ellos lograr el mayor grado de independencia en su vida y la eliminación de todo tipo de barreras que les impida su libre movilidad. Tan así es que en su artículo 9 señala que a fin de que puedan vivir en forma independiente, los estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurarles el acceso al entorno físico, el transporte y otros servicios e instalaciones. Que dichas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso aplicándose a edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. En concordancia con lo anterior, establece como obligación a cargo de los países firmantes la implementación de una serie de actividades pormenorizadas que implican el desarrollo, la promulgación y desde luego la supervisión que garantice el cumplimiento de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad en las instalaciones inmuebles, tanto públicos como propiedad particular. En el caso de nuestro país, a partir de la suscripción de la referida convención, se han llevado a cabo una serie de esfuerzos, tanto en el carácter legal como administrativo, para dar cumplimiento a las diversas disposiciones jurídicas internacionales en materia señalada. Entre ellas podemos encontrar de manera particular la NOM 030-2013, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito y uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre del 2013 y entró en vigor a los 60 días naturales posteriores de su publicación en el órgano de difusión oficial del país. Con la entrada en vigor de la norma oficial en cita, se dejó sin efectos a su procesora, es decir, la NOM 233-2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre del 2004
y que abordaba el mismo tema, dando paso así a una normativa más actualizada. Ahora bien, la norma oficial vigente desde el año 2013 en su punto 9 señala que la vigilancia para garantizar la aplicación de sus disposiciones corresponde a la Secretaría de Salud Federal y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, de tal suerte que en el punto mencionado establece la concurrencia de los dos órdenes de gobierno señalados. Por lo que atañe al ámbito estatal, también existe la regulación expresa que aborda y desarrolla el tema en comento. Específicamente nos referimos a la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua, que contempla múltiples disposiciones vinculadas a la accesibilidad, así como obligaciones tanto a cargo del Poder Ejecutivo en general como de diferentes secretarías en lo particular, al igual que para los gobiernos municipales. Ejemplo de lo anterior es el mandato para que dichos órdenes de gobierno emitan los lineamientos estatales y municipales para la accesibilidad y el diseño universal, así como aplicar los ajustes razonables para la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad. De manera articulada con lo antes señalado, se dotó de múltiples atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, entre otras cosas para diseñar e implementar programas, a fin de que los entes públicos lleven a cabo de manera gradual los ajustes razonables a las instalaciones abiertas al público o de uso público, que permitan la accesibilidad universal e inclusión total de las personas con discapacidad. También para que los programas de obra pública de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado implementen conceptos de diseño universal y ajustes razonables que permitan la accesibilidad, además de incluir en los reglamentos las características y elementos indispensables que les son inherentes y, por supuesto, los lineamientos para la adecuación de construcciones existentes. Por lo tanto, al concatenar las disposiciones jurídicas del orden internacional, nacional y estatal ya señaladas con la obligación prevista en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Permiten concluir la viabilidad legal de la propuesta contenida en la iniciativa de referencia. En el mérito de antes expuesto, se somete a la consideración del alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita al Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de Salud, así como las de Comunicaciones y Obras Públicas, que se proceda a revisar y, en su caso, adecuar la accesibilidad en los edificios públicos del sector salud, de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana NOM 030-2013, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica, ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Segundo, remítase copia el presente acuerdo a las autoridades antes mencionadas para su conocimiento y los efectos que haya lugar. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 22 días del mes de septiembre del año 2020. Así lo aprobó la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en reunión de fecha 21 de septiembre del 2020, integrantes, diputada Leticia Ochoa Martínez, diputada Ana Elizabeth Chávez Mata y la de La Voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al diputado Jesús Villarreal Macías, segundo secretario, tome la votación e informe el resultado de la misma.
Por instrucciones de la Presidencia, procedemos a la votación. En primer lugar, diputadas y diputados que se encuentran presentes en el recinto oficial del Congreso del Estado, para que manifiesten su voto en la pantalla que tienen en su curul. Quienes estén por la afirmativa, por la negativa o quienes se abstengan. Se abre el sistema de votación electrónica. Procederé a nombrar a los diputados que se encuentran vía remota para que de viva voz manifiesten la intención de su voto por la afirmativa, por la negativa o abstención. Diputado Omar Bazán Flores. Diputado Omar Bazán Flores. Diputada Georgina Alejandra Bujando Ríos. Geo. A favor, perdón, a favor, Chuy. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor, a favor. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. A favor. Diputada Gloria, Patricia Gloria Jurado Alonso. A favor. Diputado Obed Lara Chávez. A favor, diputado. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. A favor. Diputada Yanes Francis Mendoza Berber. Diputada Janet. Diputada Leticia Ochoa Martínez. A favor. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. A favor. Diputado, me tomó también la votación. Ah, perdón, Betty, perdón. Perdón, Betty. Aquí lo ponemos a... ¿Es a favor? A favor. Bien. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. A favor. Omar Bazán Flores. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informa la Presidencia que se han registrado 29 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los diputados que pasaron asistencia. Gracias. Se aprueba el dictamen en los términos propuestos. Solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos elabore las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Para deshogar el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y los diputados de conformidad al orden del día previamente aprobado. En primer lugar, se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Carmen Chávez Estrada. Ana Carmen Estrada García. Perdón, diputada. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Honorable Congreso del Estado presente, la suscrita en mi carácter de diputada de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones 1 y 2 del artículo 64 y fracción 1 del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, así como de la fracción 1 del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto que adiciona el artículo 35 bis a la Ley de Fomento a la Competitividad de la Micro, Pequeña
y mediana empresa del Estado de Chihuahua a fin de establecer el otorgamiento de estímulos fiscales en situaciones de emergencia o desastre. Lo anterior con sustento en la siguiente exposición de motivos. Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito la dispensa de la lectura parcial de la presente iniciativa que permite y permitirme hacer un resumen de la sustancia de la misma y que su texto se incorpore íntegro al diario de los debates. Con gusto, diputada. Gracias. Ante la conocida emergencia de salud pública de afectación internacional COVID-19, se han adoptado una serie de medidas y protocolos necesarios para prevenir y atender la enfermedad. En este sentido, mediante diversos acuerdos y decretos estatales y federales, se han establecido expresamente la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus entre la población. Los plazos de cuarentena se han ido extendiendo en diversos acuerdos hasta la fecha. Lo anterior, además de la grave problemática de salud pública que representa, ha traído consigo una afectación sumamente negativa a la economía del país y en el caso que nos ocupa para Chihuahua. En la pasada reunión de trabajo de fecha 19 de agosto del 2020, con el secretario de Salud, licenciado Eduardo Fernández Herrera, con diputadas y diputadas de este honorable Congreso, se analizaron los efectos de la pandemia sobre las perspectivas económicas del Estado y vimos cómo tenemos una grave expectativa de decrecimiento del Producto Interno Bruto. El presente trimestre, comparado con el año anterior, decrecimos un 18% y esta tendencia seguirá el resto del año. Se pronostica que será hasta el año 2027 cuando la economía alcance el nivel del PIB que tuvimos en el 2019, mismo que cabe señalar no era un nivel óptimo. El Estado como el país está sufriendo las consecuencias de un decremento de inversión del 38%. Durante los primeros 4 meses de contingencia sanitaria, Chihuahua perdió 33.077 empleos formales, siendo abril el periodo con mayor pérdida de plazas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. A partir del mes de marzo, la cantidad de plazas laborales registradas ante el IMSS comenzaron a disminuir al pasar de 902.039 empleos en febrero a 897.260, lo que representa una reducción del 53% con los 4.799 desempleados. Mientras que para el mes de abril, la cifra total cerró en 883.711, es decir, 1.51% de empleos perdidos a un mes de que se declarara la contingencia sanitaria por el COVID-19. Con 13.549 de diferencia, abril se colocó como el mes con mayor desempleo en la entidad. De acuerdo con los datos de la plataforma de la inteligencia competitiva del sector privado y del IMSS, para finales del mes de mayo, la cifra total de empleos formales cerró en 870.848 plazas, es decir, 12.863 puestos dados de baja del Seguro Social. Por municipio, el primer lugar en desempleo durante los 3 meses lo ocupa Chihuahua con un total de 14.917 empleos formales perdidos. Ciudad Juárez se ubicó en el segundo lugar con 13.987 plazas laborales perdidas. En tercer lugar, se posicionó la ciudad de Delicias con 693 empleos perdidos, seguida de Nuevo Casas Grandes con 488 y Ahumada con 338 a finales de mayo del año en curso. A pesar de que junio fue el primer mes en el que se cerraron empleos durante la contingencia sanitaria, un total de 1.077 chihuahuenses se quedaron sin trabajo, por lo que el periodo no se salvó del desempleo. El Banco Mundial señala que es primordial apoyar al sector privado, dado que empresas de todos los tipos se han visto afectadas. Sería beneficioso que éstas tengan acceso a créditos, reducciones de impuestos o subsidios de corto plazo. En este contexto, diversos países han tomado medidas económicas para paliar una posible recesión y apoyar a sus ciudadanos, entre las que destacan suspender el pago de hipotecas a las familias afectadas por el coronavirus
o que han sido despedidas debido a la pandemia hasta por 18 meses. Este es un ejemplo de España e Italia. Diferir el pago de impuestos, también lo hicieron en España e Italia. Otorgamiento de financiamiento público a empresas, este es un ejemplo de Alemania, también España e Italia. Reducción temporal de las cotizaciones sociales para que la renta neta de los trabajadores después de impuestos y retenciones sea mayor, con el objetivo de que los ciudadanos tengan más dinero en su cuenta a final del mes. Esto se hizo en Estados Unidos de América. Permitir el pago escalonado de contribuciones sociales de las empresas. Financiamiento de la reducción de horas de trabajo. Alemania, por ejemplo, apoyará con el 60% de la pérdida neta sufrida por la reducción de horas trabajadas. Italia definió entregar ayudas en forma de permisos laborales para los trabajadores con hijos a cargo, así como un bono cercano a los $660 para que las personas que no puedan trabajar desde la casa y deban contratar una persona que cuide a sus hijos. Francia, por ejemplo, también puso a disposición recursos para que los ciudadanos que lo necesiten puedan reducir la jornada de trabajo. En nuestro país, el presidente de la República puso en marcha el programa Créditos a la Palabra, otorgando apoyos tanto a empresas familiares como a empresas que retuvieran a sus trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual manera, el Ejecutivo de nuestro Estado ha sido ejemplo a nivel nacional con el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, con una inversión de 3.462.9 millones de pesos. Como podemos observar, con la pandemia la economía del mundo colapsa y diversos países ya han tomado medidas al respecto, por lo que como representantes populares no podemos permanecer inertes a tan grave problemática. En este sentido, y tomando como referencia las recomendaciones del Banco Mundial de apoyar al sector privado a través de reducciones de impuestos o subsidios de corto plazo, la presente iniciativa tiene como propósito fundamental apoyar en la reactivación de la economía estatal. Por ello, propongo establecer estímulos fiscales en situaciones de emergencia o desastre en la Ley de Fomento a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Chihuahua para atraer la inversión privada y de esta manera generar empleos, que es una de las problemáticas más grandes que estamos enfrentando. Lamentablemente, muchas empresas han tenido que despedir a sus empleados y otras no volverán a abrir sus puertas y tenemos que evitar que esto siga sucediendo. Uno de los incentivos que se propone es la reducción del 20% del pago de derechos estatales a que haya lugar para que resulte más atractivo para el empresario realizar su inversión y pueda destinar mayores recursos a la generación de empleos. Se plantea también una reducción del 100% del pago de impuestos sobre nóminas a las micro y pequeñas empresas, entre paréntesis de unos 50 empleados, así como una reducción del 50% a las medianas empresas, entre paréntesis las que tienen de 51 a 90 empleados, en el pago del mismo impuesto. Es importante señalar que para acceder a estos incentivos será necesario que la autoridad competente emita la declaratoria de emergencia o desastre respectiva, que permita conocer fehaciente la necesidad de la inversión y el procedimiento deberá apegarse al ya establecido en la propia ley. Resalto que con la presente medida no se causan graves afectaciones a la hacienda pública estatal, por el contrario, está demostrado que ante la pandemia la recaudación ha mermado considerablemente, tanto por la suspensión de actividades como por el cierre de empresas, por lo que al estimularse la inversión, en un corto plazo la recaudación incrementará, además de que con la generación de empleos, los ciudadanos contarán con un ingreso seguro, se incrementará el consumo y por ende se reactivará la economía. Con estas medidas estaremos incentivando la inversión y promoveremos la generación de empleos, cuyo resultado final será un aumento en el nivel de ingresos de las y los chihuahuenses, lográndose con esto un círculo virtuoso en la economía local. Por las razones expuestas y ante las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo con la llegada de la pandemia del COVID-19, es importante tomar medidas legislativas urgentes para el impulso de la actividad económica, otorgando al Estado elementos para mitigar el impacto económico que se ha generado, lo que definitivamente nos permitirá salir adelante en tal virtud.
En tal virtud, someto a consideración de esta representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona el artículo 35 bis y se reforma el artículo 36, ambos de la Ley de Fomento a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 35 bis. Los estímulos fiscales que podrán otorgarse por tiempo determinado a las MIPYMES en situaciones de emergencia o desastre declaradas por la autoridad competente consistirán en 1. Reducción del 20% del pago de derechos estatales. 2. Reducción de hasta el 100% del pago de impuestos sobre nóminas a las micro y pequeñas empresas. 3. Reducción de hasta el 50% del pago del impuesto sobre nóminas a las medianas empresas. Artículo 36. Los estímulos que se consignan en el artículo 35 serán intransferibles y podrán otorgarse a las empresas que reúnan los requisitos establecidos por las leyes fiscales respectivas conforme a los siguientes criterios. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 22 días del mes de septiembre del año 2020. Atentamente, diputada Ana Carmen Estrada García. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. Con su permiso, diputada presidenta, antes de iniciar con la presentación de la iniciativa, me parece importante hacer algunos señalamientos. El feminicidio es uno de los temas más sensibles de los cuales tenemos que ir tomando conciencia con corresponsabilidad federal y local, ya que actualmente existen estados que todavía no tipifica este delito y hay otros que lo tipifican de una manera más compleja. Hago referencia ya que el pasado 14 de agosto en el Congreso de la Unión se propuso la homologación del delito de feminicidio para que los 32 estados del país reformen sus legislaciones a fin de establecer criterios comunes y condenar con penas de entre 40 y 60 años de cárcel por los asesinatos de mujeres con razón de género. Esta propuesta de homologar el tipo penal de feminicidio va a servir para que el delito se investigue, se persiga, se sancione y se repare de la misma forma en todo el país. Esta propuesta prevé sancionar los feminicidios en todo el país. También busca incorporar en todos los estados el feminicidio, dado que en el ámbito local la mayoría de estos casos imputan como homicidio en razón de parentesco. Con estos señalamientos, a continuación me voy a permitir presentar la iniciativa que se relaciona con este tema de feminicidio. Honorable Congreso del Estado presente, quien suscribe a Ana Elizabeth Chávez Mata en mi carácter de diputada de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 167, fracción primera, 169 y 174, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 183 de la Constitución Política, así como el artículo 126 bis del Código Penal, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, al tenor de los siguientes. Exposición de motivos. El fuero es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores políticos, concebido para evitar abusos entre esferas del poder. No obstante, en los últimos años, este instrumento ha sido considerado un sinónimo de impunidad. En México, a pesar de los avances logrados en la construcción de una democracia
y que la Constitución en su artículo 13 reconoce que ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos de los que están fijados por la ley, estas disposiciones no son aplicadas para todos por igual. Existen excepciones a la regla, aplicando la protección del fuero constitucional, algunos funcionarios contra los que no se puede proceder penalmente sin el consentimiento previo de las cámaras. Si bien, en sus orígenes, el objetivo principal de la inmunidad parlamentaria o fuero era el de proteger al recinto legislativo y el correcto funcionamiento del Ejecutivo o de los órganos judiciales, en la práctica ha implicado que los legisladores como individuos adquieran una protección a lo que el resto de los ciudadanos no tienen acceso. Potencialmente, el fuero podría considerarse como un instrumento de impunidad y entendemos esta como la inexistencia, hecho o derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de algún delito. El régimen de inmunidad del que gozan actualmente los legisladores mexicanos a nivel federal y estatal abarca tanto la inviolabilidad como la inmunidad procesal. Del mismo modo, los funcionarios federales y estatales de los poderes ejecutivo y judicial, así como los organismos autónomos, tienen inmunidad procesal. Existe, como bien sabemos, un procedimiento de desafuero, el cual está directamente vinculado con la declaración de procedencia, procedimiento por medio del cual los diputados votan para retirar la inmunidad procesal que la Constitución otorga a ciertos funcionarios públicos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis de jurisprudencia, refiere que el fuero es, según su génesis, un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado dentro de los regímenes democráticos. No es lo que en la teoría del delito se llama excluyente de responsabilidad, que impediría en todo caso que la figura delictiva llegara a constituirse sin un impedimento legal para que quien goce de esta prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Por tal razón, la circunstancia de que un servidor público esté previsto de inmunidad no imposibilita que se lleve a cabo la averiguación previa correspondiente a fin de determinar si la conducta que le imputa constituye o no algún delito. La inmunidad de que están investidos los servidores públicos aludidos está en relación directa con el ejercicio de la acción penal ante las autoridades jurisdiccionales competentes, quienes tienen la obligación de respetarla, no a la facultad de ver que tiene la institución del Ministerio Público Federal para investigar hechos públicos federales, probablemente criminosos. En la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en su artículo 179, hace referencia del objeto principal del fuero, así como aquellas personas que cuentan con dicha garantía. Artículo 179. El fuero se establece para la eficaz realización de las funciones públicas y no constituye privilegio alguno de carácter personal. No hay fuero para ningún servidor público en las demandas del orden civil. Tienen fuero, número uno, del Poder Legislativo, los diputados al Congreso del Estado. Dos, del Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno y el Fiscal General del Estado. Tres, del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los consejeros de la Judicatura del Estado y los jueces de primera instancia. Cuatro, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su presidente. Cinco, está derogada. Seis, del Instituto Estatal Electoral, su presidente. Séptimo, del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, las personas comisionadas. Del mismo modo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua señala en los artículos 32, 33 y 34 lo siguiente. Artículo 32. Los diputados y las diputadas gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y la Constitución Política del Estado de Chihuahua, no podrá exigirse a las diputadas y los diputados responsabilidad legal alguna por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, por tanto, no se les podrá reconvenir o enjuiciar por ellas. Artículo 33. Las diputadas y diputados son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo que dure en el cargo, pero no se les podrá detener ni ejercitar en su contracción penal hasta que, seguido el procedimiento constitucional, se decida formalmente lo conducente. Asimismo, son responsables mediante juicio político por los actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Artículo 34. En demanda del orden civil administrativo, mercantil y laboral, no gozarán de fuero alguno. Ahora bien, la finalidad de la reforma propuesta es eliminar gradualmente la figura del fuero constitucional de la que gozan en la actualidad servidores públicos titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, específicamente en lo referente al feminicidio, que en el Estado se encuentra regulado como homicidio por razones de género. Un feminicidio no solo significa que una mujer es asesinada, implica además que fue asesinada precisamente por ser mujer. Durante 2019 se registraron 1.006 presuntas víctimas de feminicidio en México, lo que implica que cada día fueron asesinadas casi 3 mujeres por razones de género. Solo 3 estados, como lo son Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México, concentran el 35% de los casos de feminicidios en el país, de acuerdo con los datos proporcionados por el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por cual debemos señalar que este delito atroz y no debe de quedar impune en ninguna circunstancia. Además, no debe de dilatarse su investigación. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, es menester señalar que si un servidor público con fuero es detenido en flagrancia por cometerlo, en primera instancia, si otro servidor relacionado con la Administración de Justicia lo detiene y le inicia un proceso penal como debe ser en todo procedimiento, estaría incurriendo en un delito tal. Y como está previsto en el Código Penal del Estado en su capítulo 4, artículo 293, numeral 8, que a la letra dice lo siguiente: se impondrá de 2 a 8 años de prisión y de 50 a 300 días de multa al servidor que inicie un proceso penal contra un servidor público con fuero. Es menester resaltar que se ha mencionado con claridad que no se puede detener ni ejercer acción penal a los servidores públicos que en el momento de su cargo cuenten con fuero constitucional, sino que debe seguírseles un procedimiento de declaración de procedencia por medio de más de la mitad de los votos de los integrantes del Congreso, lo cual se menciona en el artículo 183 de la Constitución Política del Estado, a la que la letra dice lo siguiente. Artículo 183. Para proceder penalmente en contra de los servidores públicos que menciona el artículo 179 por la Comisión de Delitos Comunes, durante el tiempo de su cargo, el Congreso del Estado declarará por el voto de más de la mitad de los presentes si ha o no ha lugar a ejercitar la acción persecutoria correspondiente. Si la resolución del Congreso del Estado fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior. Por ello, no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito común continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su cargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder, el funcionario quedará separado de su cargo y a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Si de acuerdo con esto se dictase sentencia absolutoria, el inculpado podría resumir su cargo. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de sus funciones, no se concederá al reo la gracia del indulto. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga
un beneficio económico y cause daños y perjuicios patrimoniales, deberá graduarse de acuerdo con el logro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán excederse de 3/3 de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. El feminicidio se entiende en la ley como la culminación de una estructura sistemática de violencia contra las mujeres, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación contra de ellas. Es cierto que no todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios y por lo tanto no pueden investigarse con los mismos parámetros y mucho menos castigarse de la misma manera. Por eso es relevante caracterizar este delito para situarlo desde su carácter de género. Jamás debemos de perder de vista que el homicidio de una mujer no debe ser valorado y catalogado en primera instancia por los juzgadores como homicidio agravado antes que la figura de feminicidio u homicidio por razones de género, ya que es una forma de extrema violencia en contra de las mujeres. Estoy consciente que al plantear esta reforma no estamos eliminando esta protección constitucional para todos los delitos de orden penal. Sin embargo, debe comenzarse por un delito que es el reiterado, atroz y la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación en contra de ellas. Y de la misma manera, se debe buscar que la pena se aumente cuando al momento de consumarse el acto el funcionario público hubiese tenido fuero. Por ello, la obligación de actuar con la debida celeridad para garantizar a las mujeres el acceso a un recurso judicial efectivo, lo cual implica, como legisladores, realicemos las adecuaciones a los ordenamientos legales para abordar medidas de carácter jurídico y administrativo que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres y que elimine la impunidad en los casos de feminicidio. Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo primero. Se adicione un cuarto párrafo al artículo 183 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 183. Con excepción de lo establecido en los párrafos que anteceden las y los servidores públicos que menciona el artículo 179, durante el periodo de mandato podrán ser sujetos a proceso penal por la comisión del delito de homicidio por razones de género sin que se ratifique la declaración de procedencia por parte del Congreso del Estado. Artículo segundo, se reforma el numeral primero del segundo párrafo del artículo 126 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 126 bis. Si una servidora o servidor público aprovechándose de su cargo interviene en cualquier etapa del hecho delictivo, si al momento del acto contaba con fuero la o el servidor público que menciona el artículo 179 de la Constitución Política del Estado. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto correspondiente. Dada en el recinto oficial del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 22 días del mes de septiembre del año 2020. Atentamente a la de la voz, diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino. Gracias, compañero. Buenos días. Los suscritos, diputada Rocío Sarmiento Rufino y diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, en nuestro carácter de diputados de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con fundamento en el artículo 64, fracción segunda y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y los artículos 167, fracción primera y 170 de la Ley Orgánica que nos rige, acudimos ante esta tribuna con el propósito de presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Honorable Congreso de la Unión para que de manera urgente cite a comparecer entre ambas cámaras del Poder Legislativo Federal a la directora de Conagua, al director de la Comisión Federal de Electricidad, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y al secretario de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, a fin de que expongan las razones y fundamentos que tiene el Estado mexicano para negarse a buscar solución a la problemática del agua, para atacar a las y los productores agrícolas, a los líderes sociales y políticos de Chihuahua a través de las instituciones federales y para utilizar la Guardia Nacional en la contención del descontento social de la ciudadanía de esta entidad ante actos arbitrarios del Ejecutivo Federal, priorizando así la confrontación y la fuerza, al igual que el descrédito ante la sociedad mexicana, antes que el diálogo y la búsqueda de acuerdos conciliatorios que resuelvan la problemática surgida de la extracción de agua de las presas de Chihuahua. Lo anterior con base a la siguiente exposición de motivos. En los últimos días y después de varios meses de utilizar todos los medios posibles, tanto institucionales como sociales, para llegar hasta la Presidencia de la República con el propósito de ser escuchados para evitar que el desabasto de agua en las presas de la entidad afecte el campo chihuahuense y de buscar solución a la problemática que hoy, derivado en actos desafortunados que no favorecen ni la cohesión ni la paz social en el Estado, tanto las y los productores del campo chihuahuense como sus líderes sociales y políticos, vemos con preocupación que el titular del Ejecutivo Federal no solo mantiene su postura inflexible y radical respecto a las necesidades y el sentir de nuestra sociedad, sino que ha decidido actuar contra las y los chihuahuenses desde su posición de poder, con acciones que nos recuerdan hechos históricos muy desafortunados que acabaron con la vida de miles de mexicanos en gobiernos represores del pasado. Acciones gravísimas que atentan contra los derechos humanos, la vida y la paz de las y los chihuahuenses y que solamente podrían ser contenidas con la intervención de los demás poderes del Estado mexicano, que no deben de ninguna manera y por un acto de responsabilidad republicana y elemental patriotismo sujetarse a la postura intransigente, amenazante y peligrosa de las instituciones que representan el Poder Ejecutivo Federal. 2 años han transcurrido desde que miles de ciudadanas y ciudadanos de Chihuahua decidieron en las urnas entregarle a este gobierno su confianza, su esperanza por un México mejor, un México más justo, menos corrupto, un México en donde las y los trabajadores del campo fueran fortalecidos y rescatados de decenas de años de olvido institucional y en los que las oportunidades para los más desprotegidos no fueran dádivas, y sí caminos de prosperidad y de producción de bienes y servicios. Contrario a eso, hoy estamos viviendo en nuestro Estado uno de los eventos más desafortunados de los tiempos modernos, mediante los abusos de autoridad y el ejercicio de un poder ilimitado que no conoce la mesura ni la solidaridad y que ataca sin visión de justicia a los líderes sociales, a los líderes políticos y a los agricultores y productores de Chihuahua. Una y otra vez, las y los diputados del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en más de 20 ocasiones, a través de puntos de acuerdo institucionales, hemos exhortado al Ejecutivo Federal para que atienda, a través de las instancias competentes, la problemática de la extracción del agua de las presas La Boquilla, El Granero y Las Vírgenes, y que retire a la Guardia Nacional de las instalaciones, reiterándole que no está tratando con delincuentes, y también, en numerosas ocasiones, las autoridades municipales de las regiones señaladas, así como las y los agricultores y productores, han hecho pública la necesidad de ser atendidos en sus planteamientos y propuestas a través de la Conagua, respecto a lo cual no solo han tenido oídos sordos
y descrédito nacional, sino que han recibido ataques virtuales y mediáticos y amenazas veladas en las que han participado autoridades de los más altos niveles de gobierno. Ante la postura inflexible del gobierno federal, los liderazgos locales se han acentuado y han decidido participar en apoyo a las y los chihuahuenses y también a los productores del campo que han visto como un Estado que debe protegerlos, ayudarlos y garantizar sus derechos humanos, y en vez de ello actúa en contrario y les envía a la Guardia Nacional para amedrentarlos. Han decidido intensificar sus protestas, llegando a extremos que nadie deseamos, pero que parecen resultar la única salida. A todo ese escenario, muy conocido ya por todos, la reacción del gobierno federal no se ha hecho esperar, pero no como lo creíamos las y los chihuahuenses de buena fe, esperanzados en la promesa de un México mejor. No, al contrario, hoy sabemos y existen evidencias lamentables de ello, que a partir de las acciones y movilizaciones sociales de los agricultores del centro sur del estado de Chihuahua y de la solidaridad que han recibido por parte del Honorable Congreso del Estado, de los presidentes municipales, de los exgobernadores y de luchadores sociales de otras latitudes, el gobierno federal ha realizado al menos una ejecución extrajudicial y otra en grado de tentativa. La desaparición forzada de 3 agricultores de la región de Camargo a través de la Guardia Nacional, así como el congelamiento a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las cuentas bancarias del municipio de Delicias y de al menos 3 personas físicas que han manifestado su apoyo al movimiento social con el argumento de que existen movimientos irregulares en ellas, tratando con tal afirmación de inducir la idea en el sentimiento de la ciudadanía nacional que están coludidos con el crimen organizado. Y no conforme con ello, han manifestado públicamente que será presentada una demanda penal a través de la Comisión Federal de Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía, contra los diputados del Poder Legislativo, de algunos presidentes municipales y de diversos líderes sociales, acusándolos de motín y como responsables directos de los daños causados en las instalaciones eléctricas de las presas y en sus equipos. Con todos los actos realizados hasta ahora, el presidente de la República viola el Estado de Derecho, principio básico como el de la presunción de inocencia y los más elementales derechos humanos. El Estado mexicano de ninguna manera puede entenderse como una organización en la cual impera solo la voz y la decisión de uno de sus poderes, y mucho menos cuando ese poder se posiciona como dueño de la verdad absoluta y pretende imponer su voluntad a costa de la vida de las personas, de la seguridad ciudadana, de la libertad de expresión, de la lucha social y sus liderazgos naturales, y del deber constitucional de quienes, elegidos por el pueblo, acuden a defender a sus representados. Por esta razón, hoy, debido a la falta de atención de la titular de la Comisión Nacional del Agua y ante los actos que han anunciado públicamente el gobierno federal para pretender acallar la voz de las y los chihuahuenses con amenazas de penas privativas de libertad, con la suspensión arbitraria de recursos financieros privados y públicos, cosa que no hace con el crimen organizado, y con asesinatos y privaciones forzadas de la libertad. Hacemos un urgente llamado al Poder Legislativo de la Federación para que a través del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a los responsables de las instancias involucradas en los actos señalados en la presente exposición de motivos o en su defecto a los correspondientes secretarios del despacho, a los cuales les resulte competencia respecto a los actos de gobierno que dañan a las y los chihuahuenses, para que comparezcan indistintamente ante las cámaras de diputados y de senadores, a fin de que presenten un informe detallado de las razones y fundamentos que les motivan a negarse a acudir a nuestra entidad para conocer de manera directa la situación de los cuerpos de agua y buscar la conciliación institucional, a reprimir el movimiento social de las y los agricultores, a dañar a los líderes sociales, a amenazar a los titulares del Poder Legislativo de Chihuahua y a congelar los recursos
públicos y privados de los gobiernos municipales y personas físicas con determinado liderazgo social, identificadas con las manifestaciones y de resultar necesario, apliquen sus facultades constitucionales y legales para proceder ante la violación evidente de los derechos de las y los chihuahuenses y su intención de proyectarlos a la nación mexicana como criminales. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este cuerpo colegiado la presente iniciativa con carácter de acuerdo. Único. La 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua hace un atento exhorto al Honorable Congreso de la Unión para que en el uso de las atribuciones constitucionales de ambas cámaras del Poder Legislativo y a la mayor brevedad tengan a bien citar a comparecer a la directora de la Comisión Nacional del Agua, al director de la Comisión Federal de Electricidad, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y al secretario de Seguridad Pública y Atención Ciudadana y, de resultar necesario o en su defecto, a los secretarios de despacho a los que les resulte competencia respecto a los actos de gobierno que dañan a las y los chihuahuenses, a fin de que expongan las razones o fundamentos que tiene el Estado mexicano para negarse a la conciliación, para atacar a los líderes sociales y políticos de Chihuahua a través de las instituciones federales y para utilizar la Guardia Nacional en la contención del descontento social de la ciudadanía de esta entidad ante actos arbitrarios del titular del Poder Ejecutivo Federal, solicitándoles en contrario que en conjunto con la Comisión Nacional del Agua procedan a la brevedad posible al diálogo y la búsqueda de acuerdos conciliatorios que resuelvan la problemática surgida de la extracción de agua de las presas de Chihuahua. Transitorio, aprobado que sea, remítase copia del acuerdo a las autoridades señaladas para los efectos conducentes. Dado en el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 22 días del mes de septiembre del año 2020. Atentamente, por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, la de la Voz, diputada Rocío Sarmiento Rufino. Diputada Presidenta, de conformidad con lo que establece el artículo 174, perdón, solicito a los diputados que están vía remota, por favor, de cerrar sus micrófonos. Lo que pasa es que quiero usarla. Ya voy a terminar, diputado, un momento. Con fundamento en el artículo 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y considerando la necesidad inmediata de que el asunto planteado sea atendido a la brevedad, solicitamos a la Presidencia que someta a consideración de la Diputación Permanente la presente iniciativa para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad a las instancias respectivas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Pido la palabra, Presidenta, si es tan amable. Sí, adelante, diputado de la Rosa. El Congreso del Estado no puede resolver cuestiones que corresponden a el Poder Judicial por actos del Poder Ejecutivo. Nosotros no podemos decidir, resolver ni acordar que el gobierno federal viola el Estado de Derecho, que se han cometido actos arbitrarios por el gobierno federal, que se han cometido actos por parte del gobierno que dañan a la sociedad y que se ha utilizado ilegalmente a la Guardia Nacional y otras serie de afirmaciones. En ese sentido, y sin el afán de entrar en polémica, solicito que se considere que yo votaré, me abstendré, para no entrar en mayores polémicas, me abstendré de votar dicha propuesta, proposición, porque no tenemos facultades para decidir, para resolver sobre esto y se nos está pidiendo una resolución. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Fernando Álvarez Monge y posteriormente la diputada Georgina Bujanda Ríos.
Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Una pregunta a la iniciadora para contestarle al diputado de la Rosa. Entiendo, diputada, que lo que usted plantea es exhortar al Congreso de la Unión para que ellos, por su conducto, hagan el llamado a las autoridades que desde su punto de vista y del cual aprovecho el momento para pedirle que nos suscriba al Grupo Parlamentario de Acción Nacional a acompañarla en esta iniciativa, haga lo pertinente para que los convoque a estos funcionarios que estamos seguros y creemos que sí violentaron el Estado de Derecho, diputada La Rosa. Me llama mucho la atención que siendo usted un defensor de los derechos humanos, no pueda concordar, y además usted mismo aquí lo ha dicho en esta tribuna en algunas ocasiones anteriores, que evidentemente el lamentable fallecimiento de Jesse, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera a las cuentas de algunos ciudadanos chihuahuenses, hoy con cargo público, unos y otros lo tuvieron en el pasado, así como las cuentas del Ayuntamiento de Delicias hayan sido intervenidas. Si eso a usted no le parece violentar el Estado de Derecho, pues entonces ya no sé qué. Y no me extraña porque desde la propia Secretaría de Seguridad Pública utilizan al subsecretario Berbeja, que me parece que la diputada Ojanda hará algunas precisiones al respecto, están utilizando tanto a la Guardia Nacional como la Unidad de Inteligencia Financiera para atacar a los ciudadanos chihuahuenses. Me parece que eso no lo podemos dejar pasar. Me parece que tenemos las atribuciones suficientes para solicitar al Congreso de la Unión, léase Cámara de Diputados, según entendí el posicionamiento, la iniciativa de la diputada Sarmiento, que haga lo conducente, que eso sí pueden hacerlo ellos. Entonces, yo le invitaría, diputado La Rosa, que en congruencia con su carrera derechohumanista, se sume a estar del lado de los chihuahuenses y no esté haciéndole el juego a un gobierno que está a todas luces atentando contra, cuando menos, los habitantes de la cuenca del Conchos en el estado de Chihuahua, al que usted también pertenece pues como ciudadano. Es cuanto, diputada, presidenta. Gracias, diputada. Enseguida tiene el uso de la diputada Bujanda. Por asuntos personales después de la diputada Bujanda. Sí, cómo no. Sí, adelante, diputada Bujanda. No acepte ser el debate. Adelante, diputada. Muchas gracias, presidenta. Yo solamente quisiera hacer unas precisiones muy breves porque yo no le quitaría una coma, un punto al exhorto, que me parece además en un tono muy respetuoso. Yo creo que al final del día, diputado La Rosa, lo que se está pidiendo es que en dado caso el ente que le toca que comparezcan lo haga, ellos podrán rechazarlo o no. Yo nada más sí hacer algunas precisiones sobre derecho parlamentario. O sea, al final del día cada quien puede votar como quiera. O sea, si usted quiere votar en contra, hágalo, pero no por eso, pues, o sea, tiene usted que desacreditar el trabajo que está haciendo la compañera. O sea, me parece que simplemente está exhortando a los entes a los que les corresponde. Y en ese sentido, pues por eso nosotros podemos votar a favor, en contra o en abstención cada vez que lo consideremos, y esta es la mejor forma de expresar lo que nosotros pensamos o sentimos con un determinado tema. Yo me quedo de veras con el Gustavo de la Rosa Hickerson, defensor de derechos humanos que me tocó conocer a través de la academia en la crisis de seguridad de Ciudad Juárez. Respeto su voto y le pido nada más que respete el de los demás. Gracias. Gracias, diputado. Ahora toca el uso de la voz al diputado de la Rosa Hickerson. Yo respeto plenamente la opinión que pueda tener cada diputado. Yo he sostenido mi posición, ya hace minutos la sostuve, que debe investigarse a fondo y aplicarse todas las sanciones correspondientes por los hechos que puedan implicar violaciones a derechos humanos. Pero yo no puedo declarar que se violaron los derechos humanos hasta que no se agote la investigación, y yo insisto en eso. Igual
Igual que, como decía el diputado Álvarez Monge, si es la opinión de ustedes o de algunos o de la mayoría de los diputados acordar lo que es su opinión, también yo tengo el derecho de decir por qué me abstengo, como ustedes tienen el derecho, que yo respeto, de proponer lo que proponen y decir por qué lo apoyan. Esto es la esencia del Parlamento. Entonces, yo les agradezco a la licenciada, a la diputada Bujanda y al compañero Álvarez, el consejo, pero no hubo suficientes razones para que modificara mi posición de abstenerme. Invitar a todos los diputados a que se abstengan para no entrar en polémica. Sé que mi invitación puede caer en el vacío o no, pero estamos en uno de los niveles de debate más respetuosos y coherentes que he visto, y yo lo quiero seguir respetando, y por eso explico por qué me abstengo y por qué invito a que se abstengan. Muchas gracias. Gracias, diputado. Solicito al segundo secretario proceda de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informa a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, diputada, procederemos a la votación. En primer lugar, diputadas y diputados que se encuentran de manera presencial en el recinto, respecto a que si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Rocío Sarmiento, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se cierra el sistema, se abre el sistema de voto electrónico. Igualmente, voy a nombrar a los compañeros y compañeras que están en vía remota para que de viva voz manifiesten el sentido de su voto a favor, en contra o abstención. Diputado Omar Bazán Flores. A favor. Diputada Georgina Bujanda Ríos. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Abstención. Diputada Ana Carmen Estrada García. Diputada Ana Carmen Estrada. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. A favor. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. A favor. Diputado Obed Lara Chávez. A favor, diputado. Diputada Marta Josefina Lemus Gorrola. A favor. Diputada Janet Francis Mendoza Berber. Abstención. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Abstención, y pido que se investigue muy bien antes de acusar a la Guardia Nacional por lo que se está comentando en esta petición. Gracias. Diputado, ¿dónde me quedé? Diputada Marisela Sainz Muriel. Diputada Marisela Sainz. Abra su micrófono, diputada. A favor. Gracias. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Soto. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina.
A favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Sí, pero guárdate. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han registrado 18 votos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones de los diputados que registraron asistencia. Gracias, diputado. Solicito nuevamente al segundo secretario se sirva someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Con gusto, diputada. Procedo a la votación con los diputados y diputadas que se encuentran presentes en el recinto, mencionando, marcando en su pantalla el sentido de su voto, a favor, en contra o abstención. Se abre el sistema de votación. Procedo igualmente a mencionar a los diputados y diputadas que se encuentran vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Diputado Omar Bazán Chávez, Omar Bazán Flores. Sí, es a favor, nomás dos comentarios. Nos tocó votar la Guardia Nacional en este Congreso, que sea cuidadosos. Y segundo, hay en la segunda Comisión de Gobernación una iniciativa que justamente limitaría lo que hoy estamos exhortando. Creo que debemos ir por esa vía. Es a favor del punto de acuerdo. Gracias, diputado. Diputada Georgina Alejandra Bujanda. Diputado Gea. Diputada Geo. A favor. No se escuchó. A favor. Diputado Humberto Chávez Herrera. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Gustavo La Rosa Hickerson. Abstención. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. Diputada Rosa Isela Gaitán. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. A favor. Diputado Obed Lara Chávez. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gorrola. A favor. Diputada Yanet Francis Mendoza Berber. Abstención. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Abstención. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. A favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Ya está la diputada Rosa Isela Jurado. Gaitán Jurado. ¿Quién? Sí. Te escuché, perdón. Informo que no se ha prendido esto. Informo, tampoco se prende. Por favor, registro de votación. Informo a la presidencia que se han registrado 17 votos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones de los diputados presentes. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Si me hace el favor de tomar el voto a favor mío, por favor, presidenta. Se considera el voto de la diputada Rosa Isela Gaitán a favor, por lo que sumarían 18 votos a favor. Gracias, diputada. Acto continuo. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Villarreal Macías.
Quiero hacer la aclaración de que, a pesar de haber enlistado esta iniciativa como urgente resolución, retiro dicho carácter para efecto que sea turnado a la comisión que le corresponda para el debido trámite, análisis y enriquecimiento de la misma. Que suscribe Jesús Villarreal Macías, diputado de la 66ª Legislatura del Estado de Chihuahua e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y en representación y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 169 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar un punto de acuerdo a efecto de exhortar de manera respetuosa y constructiva al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional del Agua, para que retomen el proyecto de la construcción de la presa Villalba, aguas arriba de la presa Francisco I. Madero, Las Vírgenes, como parte de la proyección y construcción de obras de infraestructura hidráulica, con la finalidad de evitar que en el futuro se vuelva a presentar un conflicto del agua, por lo que al cierre del ciclo de 5 años se ha presentado, e impedir que se ponga en riesgo el uso y goce del agua que amparan los títulos de concesiones pedidos a favor de los productores del campo chihuahuense, atendiendo la siguiente exposición de motivos. La presente legislatura, por medio de distintas fuerzas políticas en ella representadas ante el conflicto del agua por la apertura de las compuertas de las presas del Estado, ha dirigido numerosos exhortos al Gobierno de México, principalmente para que se privilegiara el diálogo con los productores, agricultores y, en general, con los usuarios de los distritos de riego de las distintas regiones del Estado. Se acabe con la opacidad que ha prevalecido en el manejo de la información correspondiente a la entrega de los millones de metros cúbicos con motivo del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos de 1944, y se evite enviar agua a otras entidades federativas. Aspiración que no ha ocurrido. Si bien se estableció una mesa interinstitucional donde participaron los productores, los acuerdos allí tomados de manera sistemática y unilateral fueron rotos. Se ha destacado en las razones que se ha dado para emitir los distintos exhortos la desigualdad con la que se ha tratado al Estado de Chihuahua en materia de administración del agua, ya que en los acuerdos establecidos por el Consejo de la Cuenca del Río Bravo, nuestra entidad es la encargada de pagar alrededor del 50% del acuerdo internacional del agua del 44, situación que por sí sola, sin ninguna duda, afecta la disposición del agua para el Estado de Chihuahua. La escasez del agua en el Estado de Chihuahua de por sí afecta a los productores del campo concesionarios del agua, lo que se acentúa con la apertura de compuertas de las presas para migrar el recurso hídrico. Ahora es nuestro deber mirar por soluciones no solo que puedan mitigar el problema, como ya se ha propuesto a través de otras iniciativas, sino que también cómo es la presente, soluciones definitivas que permitan que los conflictos por los que hemos transitado y transitamos los chihuahuenses no se vuelvan a presentar. Cuestión que se acentúa en la víspera del cierre del ciclo de 5 años, situación que en el presente cierre ha generado en forma particular una situación excepcional, debido a que nunca había ocurrido que se pusiera en riesgo el ciclo agrícola del siguiente año, como tampoco se había echado mano del agua de las presas para pagar el tratado del 44. Así como tampoco se había forzado a entregar agua de las presas a otras entidades federativas, a pesar de la pronunciada sequía que aqueja a la mayor parte del Estado por la falta de precipitaciones pluviales. Quienes cultivan el campo y hacen uso del agua a través de los distritos de riego en el Estado, ven como solución el problema del agua en la construcción de la presa Villalba, que además contribuiría a abatir el desabasto del recurso hídrico en algunas ciudades del Estado. La construcción de la presa Villalba es muy antiguo, proyectado originalmente por un tamaño 10 veces mayor que la presa Francisco I. Madero. Productores de la región centro-sur del Estado, reunidos en el marco del 70 aniversario de la presa Francisco I. Madero, Las Vírgenes,
el día 26 de mayo del año pasado, hacen el compromiso de retomar la construcción de la presa Villalba y esperan tener contacto con el nuevo gobierno de López Obrador para plantearle el original proyecto de infraestructura hidráulica. En cuanto a este tema, no quitan el dedo del renglón, porque sus padres y abuelos insistieron por largos años para que se construyera la presa de las Vírgenes y como producto de su insistencia se hizo realidad. Chihuahua se merece que las medianas o grandes obras de infraestructura también se establezcan en su territorio, sobre todo en un tema tan sensible y actual como es el agua. La promesa, proyecto de construcción de la presa Villalba, data del sexenio de Miguel de la Madrid, cuando el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, como su representante en 1987, acudió al estado de Chihuahua en el marco de la formalización y firma del Convenio Único de Desarrollo, mediante el cual el titular del Ejecutivo Federal en turno comprometía la aportación de los recursos. En ese tiempo, el secretario hizo un recorrido sobrevolando el lugar donde se proyectaba la construcción de la nueva presa, a pesar del compromiso proyectado, no se concretizó. Ya como presidente, Salinas de Gortari dictó el acuerdo correspondiente para su construcción, pero después pretextó carencias presupuestales. Igualmente, se le propuso al presidente Peña Nieto, a gobernadores se les ha planteado la petición, pero hasta ahora nadie ha dado pasos iniciales importantes para que se logre la construcción de la trascendental obra, que se cree retendría una cantidad superior aguas arriba de la presa Francisco y Madero, Las Vírgenes, en donde confluyen los ríos Florido, San Pedro y Conchos, que serviría para diferentes propósitos como son riego, recarga de acuíferos, pero además coadyuvaría importantemente al pago del tratado del 44. El tamaño de la obra, por su gran inversión económica de que demandaría necesariamente, requeriría de la aprobación y liberación de presupuestos federales. La recarga de los mantos acuíferos sería, por lo menos, en beneficio de los municipios de Rosales, Delicias, Mioquis, Saucillo, Julimes, Aldama, Coyame, Ojinaga y Satebó, de esa importancia es la construcción de la obra hidráulica, obteniéndose un beneficio intermunicipal, estatal, incluso nacional, porque abonaría al pago del tratado. Traigo a colación que la presa Francisco y Madero, también conocida como Las Vírgenes, ha concluido su vida útil, con independencia de que se encuentre en servicio, en atención a que su construcción tiene ya 71 años. Y según estudios, la vida útil de cualquier presa es limitada, es alrededor de 50 años. Bajo criterios internacionales y nacionales, aun cuando varía de acuerdo a las condiciones de cada tipo de presa y su entorno. En México, de las 181 grandes presas inventariadas, tienen en promedio más de 57 años de operación, superando el rango máximo establecido internacional y nacionalmente. La vida útil de un embalse es una condición o estado que se calcula de acuerdo a las condiciones y flujos, producto de una cuenca que se obtienen de estudios de factibilidad previos. La vida útil de un embalse es el resultado de la estimación de diversas variables, tipo ambiental, geológicas, orográficas, topográficas, socioeconómicas, hidrometeorológicas, y que la gran mayoría de las veces se subestiman. Es decir, la suma de estas variables desencadenan resultados de partículas sólidas, disueltas y suspendidas, mayor que el previsto, ocasionando una reducción en el tiempo de uso productivo del embalse. El ensolve en las presas demerita su capacidad de almacenamiento. La sedimentación disminuye la capacidad de las presas. Se menoscaba el aporte hídrico para riego, consumo humano, además de otros destinos que se le pretenda dar al agua almacenada. Con el paso del tiempo, el problema se acentúa. Los sedimentos son recogidos por el flujo de agua en su recorrido por la cuenca y se mantienen en suspensión mientras el agua está en movimiento. Pero tan pronto como el agua deja de fluir, se asienta en el agua artificial, los sedimentos se acumulan en el fondo. Si estos sedimentos no se remueven, la presa termina por colmatarse. Hay soluciones para el colmataje de presas. Se puede elevar la presa, dragarla
o construir una presa secundaria aguas arriba. La construcción de la nueva presa ayudaría a retener y almacenar agua hacia arriba de la presa Francisco y Madero Las Vírgenes, situación que coadyuvaría de manera determinante a solucionar el problema de acumulación de sedimentos y basura de esta, porque la función es retener y almacenar el recurso hídrico. En primer término, estaría a cargo de la nueva presa y de no realizarse el trasvase se pueden realizar trabajos con mucha menor dificultad que en la situación que prevalece en la antigua presa que permita su desasolve. El resultado es que se tendrían dos presas en condiciones óptimas de funcionamiento, alargando la vida útil de la antigua presa y elevando su capacidad de almacenamiento, ya que permitiría el retiro de los elementos que le impiden funcionar a su máxima capacidad. Es por eso que la construcción de la presa Villalba representa una doble ventaja. Pudiera pensarse que como una solución alternativa se pudiera invertir en buscar la forma de extraer el sedimento sin la construcción de la nueva presa. Sin embargo, según información que se ha obtenido al respecto, si hay cargas de altura de 100 metros no se puede extraer y es preciso vaciar vía descargas de fondo, porque dicha actividad se vuelve eficiente si los niveles de agua son bajos, lo cual no se parece viable porque repercutiría de manera negativa para los productores del campo. Esto aunado a que esta solución no se puede aplicar en embalses de 60 años o más, aunque la situación difiere en cada tipo de presa. La construcción de la presa Francisco y Madero Las Vírgenes, como ya lo mencioné con anterioridad, tiene mucho más de 60 años. Es por lo anterior que someto a consideración de esta honorable representación el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal de manera respetuosa y constructiva a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional del Agua para que retomen el proyecto de la construcción de la presa Villalba, aguas arriba de la presa Francisco y Madero Las Vírgenes, como parte de la proyección de construcción de obras de infraestructura hidráulica con la finalidad de evitar que en el futuro se vuelva a presentar un conflicto por el agua como el que al cierre del ciclo de 5 años se ha presentado e impedir que se ponga en riesgo el uso y goce del agua que amparan los títulos de concesiones pedidos a favor de los productores del campo chihuahuense. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos para que los efectos a que haya lugar, dado en el Palacio del Poder Legislativo en el Estado de Chihuahua los 22 días del mes de septiembre del 2020. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Por último, tiene el uso de la voz el diputado Fernando Álvarez Monge. Permiso, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros diputados. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente, los suscritos, el diputado Fernando Álvarez Monge de la Voz, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y con la representación de mis compañeros del grupo, así como la diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, miembros de esta 66ª legislatura, con fundamento en lo desprovisto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política, 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, perdón, del Poder Legislativo, todos estos ordenamientos del Estado de Chihuahua, acudimos ante esta honorable Asamblea con objeto de presentar punto de acuerdo con carácter de urgente resolución a fin de exhortar al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el objeto de que se investigue de manera puntual el estado que guarda el río Moris, toda vez que se presume ha quedado contaminado por haberse vertido desechos tóxicos en él por parte de la mina denominada Concheño, operada por la minera Frisco
SADCB. Asimismo, se realice una inspección dentro de las instalaciones de la mina para saber el estado que guarda y si ésta cumple con la legislación ambiental aplicable en virtud de la denuncia que ha sido presentada por el presidente municipal de esa localidad al tenor de la siguiente exposición de motivos. La actividad minera en México y en nuestro estado es una de las actividades de mayor relevancia, ya que ha traído grandes inversiones tanto locales como extranjeras, las cuales han creado miles de empleos directos e indirectos, lo que repercute directamente en la economía chihuahuense. Inclusive, hemos llegado a destacar como el tercer lugar nacional en valor de la producción metalúrgica en el país, con una participación del 14.7%, la cual en el año 2019 representó 38.339 millones de pesos. Aún, y siendo tan provechosa económicamente, hablando de la explotación de la minera, también acarrea diversos riesgos de carácter de medio ambiente, los cuales se han buscado mitigar creando mayores controles y siempre que cumplan los requisitos mínimos establecidos por la legislación ambiental. Sin embargo, durante el desarrollo de la actividad minera se generan contaminantes que son absorbidos por animales y seres humanos, generando impactos para la salud, los que van desde los polvos tóxicos que contienen metales pesados hasta los residuos químicos que contienen cianuro, mercurio o ácido sulfúrico y que pueden filtrarse y contaminar fuentes de aguas superficiales y pozos causantes de daños irremediables al medio ambiente y a la salud. En días pasados he sido informado por parte de diversos pobladores de los municipios de Moris y Ocampo de la situación que se vive en el río Moris, el cual se ubica cerca de la mina Conchaño operada por la minera Frisco, el cual presume ha quedado contaminado por residuos tóxicos vertidos en él, lo que ha generado que las aguas del mismo cambien su tonalidad y su densidad, provocando la muerte de múltiples especies de animales que habitan en el río, como peces de diferentes especies y pequeños anfibios, siendo los lugares más afectados Nabocigame, El Perdedero y Alizocuate. Es importante que la lejanía de las ciudades más grandes y pobladas a estos municipios provoca que tengan un menor acceso al agua, lo que a su vez repercute en la dependencia del agua de los ríos y pequeños lagos para la agricultura y alimentación de cabezas de ganado en la región, lo que representa un mayor riesgo para la salud de encontrarse que efectivamente el río se encontrara contaminado. Asimismo, lugares como el Gavilán, donde habitan pueblos originarios y los cuales se encuentran en situación vulnerable por la escasez de recursos, que pueden llegar a ser de igual forma sumamente afectados. Es por ello que el día de ayer, lunes 21 de septiembre, se me informó, bueno, y a todos los compañeros que suscriben en la iniciativa, que se presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por parte del presidente municipal del municipio de Moris, Chihuahua, el señor Ramiro Rivera Hernández, que por aquí se encontraba, no sé si siga por acá, denunciando estos lamentables hechos y anteriormente con la intención de que se investigue la situación a la brevedad, ya que como he señalado, el riesgo que se corre es alto y es preocupante que se sigan contaminando recursos tan vitales como lo es el agua. Dicha denuncia quedó enviada mediante el portal denuncia en línea de la dependencia antes señalada, a la cual se le atribuyó el número de folio 0802-901, remitida a su vez a la delegación Chihuahua, la cual tiene su domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, y con fundamento los artículos, 68, fracción primera de la Constitución Política de nuestro Estado, como los numerales 169, 174, fracciones 1 y 175 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y nuestro artículo 106 del Reglamento Interior, someto a su consideración el siguiente acuerdo. Primero, que esta 66ª legislatura exhorta al titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el objeto de que se investigue de manera puntual el estado que guarda el río Moris, toda vez que se presume ha quedado contaminado por haberse vertido desechos tóxicos en él por parte de la mina denominada Conchaño, que es operada por la minera Frisco SABDCB. Asimismo, se realiza una inspección dentro de las instalaciones de la mina para saber si el estado que guarda y si cumple con la legislación ambiental aplicable. Segunda, la 66ª legislatura exhorta a la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente para que se dé trámite e investigue a la brevedad la denuncia presentada el día 21 de septiembre del 2020 con el folio 0802-901, remitida a su vez a la delegación en la Ciudad Juárez, económico,
aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en el Salón de Plenos de este Congreso del Estado en la Ciudad de Chihuahua los 22 días del mes de septiembre. Atentamente los que suscriben, y sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Damos la bienvenida al alcalde Moris, de Moris, Ramiro Rivera Hernández. Por aquí estamos. Ingeniero. Gracias. Solicito a la primera secretaria proceda de conformidad con el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con gusto, presidenta. En primer lugar, diputadas y diputados que se encuentran de manera presencial en el recinto, respecto a si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Fernando Álvarez Monge y la de la Voz, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa y los que se abstengan. Mientras tanto, procedo a nombrar a las y los diputados que se encuentran vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, a favor, en contra o abstención, respecto a si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Fernando Álvarez Monge, la de la Voz, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución. Diputado Omar Bazán Flores. A favor. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, ¿es a favor? Sí, diputada, por favor. Gracias, diputado. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Sí, desconecta su... A favor. Gracias. Diputada Ana Carmen Estrada García. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. Por. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. A favor. Diputado Bel Lara Chávez. A favor, diputada. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. Diputada Janet Francis Mendoza Berber. A favor. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputada Maris. A favor, por favor. ¿Es la diputada Ochoa? Sí. Gracias, diputada. Diputada Marisela Sainz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. A favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Diputada presidenta, le informo que hay 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención respecto a que el asunto en cuestión se considera que tiene el carácter de urgente. Gracias. Le solicito nuevamente presente la del trámite. Ay, perdón. Solicito nuevamente a la secretaria se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Claro que sí, diputadas y diputados que se encuentran de manera presencial en el recinto, respecto al contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Por favor, emitan su voto para que quede registrado en el sistema de votación electrónica. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa y los que se abstengan. Mientras tanto, procedo a nombrar a las y los diputados que se encuentran vía remota para que manifiesten de viva voz el sentido de su voto, es decir, a favor, en contra o abstención respecto al contenido de la iniciativa antes formulada. Diputado Omar Bazán Flores. Diputado Omar Bazán Flores. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos.
A favor. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera. A favor. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. A favor. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. A favor. Diputada Ana Carmen Estrada García. A favor. Diputada Rosa Isela Gaitán Díaz. A favor. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. A favor. Diputado Bel Lara Chávez. A favor. Diputada Marta Josefina Lemus Gurrola. A favor. Diputada Janet Francis Mendoza Berber. A favor. Diputada Leticia Ochoa Martínez. Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado. A favor. Diputado Marisela Sáenz Moriel. Diputada Marisela Sáenz Moriel. A favor. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina. A favor. Se cierra. Diputado Omar Bazán, no tomamos su voto. Sí, a favor, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se cierra el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, le informo que se han manifestado 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención respecto al contenido de la iniciativa. Gracias, diputada. Sí, solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia... Diputada presidenta, nada más para aprovechar la oportunidad y saludar al presidente municipal del municipio de Moris, Ramiro Rivera, y al secretario del ayuntamiento, José Araiza, mi reconocimiento por el trabajo y la preocupación por este tema. Gracias, presidenta. Gracias. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y les dará el trámite que corresponda. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el jueves 24 de septiembre del presente año a las 11 horas en la modalidad de acceso remoto, virtual y presencial en el recinto oficial del Poder Legislativo con el propósito de llevar a cabo la séptima sesión ordinaria, siendo las 13:40 horas del día 22 de septiembre del año 2020, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados. Muy buenas tardes. Gracias.